es el edificio del ex banco de préstamo, la construcción del centro de alto rendimiento y las dependencias donde funcionaba el ex hospital del IES, que siguen abandonados a su suerte. Este último, por ejemplo, tiene 12 años de desuso. Durante todo este tiempo, ninguna administración ha logrado darle un buen fin. Más todo lo contrario, conforme pasa el tiempo, el inmueble se deteriora rápidamente. No obstante, la actual administración del Seguro Social asegura que existe un proyecto para construir un hospital del día y un centro gerontológico. Los estudios están listos, los recursos están disponibles para lo que sea necesario en cuanto a los dos proyectos que se van a dar este año. Otro de los inmuebles olvidados es el antiguo banco de préstamos, que está ubicado en la Avenida de las Américas. Esta edificación debió ser rematada, pero han pasado 10 años. Y nada. Se tiene planificado que vayan algunas dependencias del Estado. La construcción del centro de alto rendimiento en Totoracocha, mientras tanto, espera ser terminada. La obra inició hace una década, pero quedó inconclusa hace 4 años, debido a litigios judiciales con los contratistas. Ahora el edificio sirve de basurero, aunque el ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, anunció que los trabajos se retomarían. Terminamos unilateralmente todos los contratos que habían. Esperamos que a fin de año tenemos terminado ese escenario deportivo tan esperado acá en la ciudadanía de Cuenca y en Azuay. Ojalá que estos compromisos por fin se cristalicen antes de que estos bienes se caigan a pedazos o se inunden de basura y maleza. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.